Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa, una producción de la agencia Pacurondo. Un ciclo de entrevistas para reflexionar sobre la soberanía alimentaria en la Argentina. Desde distintas miradas y tomando en cuenta diferentes aspectos, buscando hacer un aporte para seguir debatiendo sobre estos temas tan importantes para el desarrollo argentino. Hoy hablamos con Magalí Sánchez, productora de verduras, frutas y hortalizas, perteneciente a la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Con ella trataremos sobre el rol de las mujeres productoras. Desempeñamos un rol importante más en la agricultura, ¿no? Porque trabajamos a par de nuestros esposos, más que todo. A quinta que vayan, quinta que tienen las mujeres trabajando están trabajando ahí. Y la mayoría de las mujeres que son solas prefieren trabajar en la quinta, las que ya saben trabajar en quinta, porque tienen esa oportunidad de llevar y cuidar a los chicos en el mismo lugar. Ahora un poco, antes no nada. Por ejemplo, ahora las que trabajan solas sí, pero las que trabajan con los esposos no. No tienen visibilidad, todavía falta un montón, ¿no? Por ejemplo, cuando mandamos la verdura a los mercados, siempre piden arreglar las boletas con los maridos. Nunca ellas se meten en esa parte. Y sería bueno que también aprendan a negociar con ellas, ¿no? Para que más que todo ellas aprendan. No se podía, por ejemplo, alquilar un terreno a nombre de una mujer. No te lo alquilan. Y ahora tampoco mucho, pero lo hacen, y sería lindo que puedan hacer sus contratos a nombre de ellas. En la mayoría sí, depende de sus parejas, porque ellas trabajan, pero ellas no manejan el dinero. Vos vas a un lugar donde hacen ferias y eso, y van muchos que son quinteros, vos ves que ellas les piden plata a ellos, como que ellas no tienen, son como chicas, chicos, pidiendo plata a sus papás. O sea, sería la manera de visibilizar que ellas también puedan manejar su propio dinero, compartir, ¿no? Con las compañeras que, por ejemplo, yo hablo, que soy como promotora de género, entonces yo les digo que si no compartan las ganancias, que ellas también manejen plata, no que pidan como si fueran chicos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Más que todo ahora que están muchos hacen sus propias huertas y todo eso, las que llevan más eso son las mujeres. Por ejemplo, en mi organización en la que yo estoy, hay una parte de Cotepo que están dando, son todas chicas que dan clases a otras mujeres para que pongan su propia huerta, para cómo usar los pesticidas, hacer todo natural. Tenemos el encuentro nacional que se hace de la organización y ahí se charla todo de los que ellas trabajan, por ejemplo, en la organización de la que estoy, que es la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Hay productores de animales, de quintas, de todo, digamos. Entonces vienen de todos lados del país, nos encontramos acá en La Plata y ahí se habla de todo lo que hay, lo que hicieron, lo que están haciendo por las demás compañeras, ayudando en esa parte, ¿no? Y cómo hacer el año que viene. Como ya tuvimos el encuentro ese el año pasado, así que este año yo creo que vuelta se hace. Y ahí se charla cómo ayudar a las compañeras que más lo necesitan.